Hello everyone. My name is Angela Strong. Thank you for joining us once again in prayer for Texas. I'm very happy that you are joining us. Today we will be praying for the victims of the Hurricane Harvey in Texas. It doesn't matter what language you speak. It doesn't matter where do you live. There is no boundaries in prayer. So let's put under the power of the agreement and pray to God for our brothers and sisters in Texas. Here is my husband Ross with me once again. He will be translating into English the message and the prayer for today. Hi, my love. Hi, sweetheart. Are you ready? I am super ready. Okay. Buenos días. Mi nombre es Ángela Strong. Gracias por habernos acompañado en oración para Texas en el día de hoy. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios. Yo les decía ahorita que no importa el idioma que hables, no importa dónde vivas, la oración no tiene barrera. No es casualidad el que te haya conectado, el que estemos conectados, así que vamos a ponernos de acuerdo para orar, interceder por nuestros hermanos y hermanas en Texas que están pasando por un momento muy difícil. Vamos a leer la palabra de Dios. Antes de empezar, before beginning, la oración, let us go to the Word of God. Y la palabra de Dios estaremos leyendo en Segunda de Crónicas. En Segundo de Crónicas. En Segundo de Crónicas. We will be reading from Second of Chronicles. Capítulo 7, verso 14. Chapter 7, verse 14. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. The word says, if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Es curioso como Dios dice que si el pueblo se humillare, hay varias indicaciones que nos hacen. It is curious that the Lord says, if my people were humbling themselves. En primer lugar, el Señor dice varias indicaciones en su palabra que debemos de hacer antes de que Él escuche nuestra oración. There are several indications that the Lord indicates to us to do before He responds to our request. En primer lugar, Él dice si oraren. First He says, if you first pray. Y segundo dice, si buscaren mi rostro. And the second thing he says is, if you seek my face. Y tercero, él dice, si se convirtieren de sus malos caminos. And the third thing is, if you convert yourself from your evil paths. Entonces yo iré. Then he will come. En otras palabras, in other words, si no se humillan, if you don't humble yourself, si no invocan mi nombre, if we don't call upon his name, si no oran, if you don't pray, si no buscan mi rostro, if you don't look for my face, y si no se convierten de sus malos caminos, and if you don't change your evil ways, entonces yo no oiré. Then I will not listen. Nosotros estamos pasando por un tiempo bien crítico, bien determinante en América. We are now going through a very critical and determining situation in the United States. Existen varias situaciones que están afectando nuestra nación en este momento. There are many and several good factors that are affecting our nation at this time. Pero una situación negativa que está sucediendo en nuestra nación hoy día, one of the negative things that are happening in our nation today,
es la división que existe entre americanos. Is the great division that there is in between the citizens of America. Y dice la palabra que un pueblo dividido. And the word says, a people divided no puede prevalecer. Will not be able to prevail. Es necesario que el pueblo se una. It is necessary for the people to be united. Ahora, ¿qué causa la división? So, let's see what causes the division. La división no es provocada por el reino de Dios. Division isn't provoked by God. La división es provocada por el reino de las tinieblas. Division is provoked by the kingdom of darkness. Hay espíritu malignos. There are evil spirits que son enviados a causar división. That are sent to cause division. Y no solamente división en el país, en la nación. Not only division within the country. Hay espíritu maligno enviado, asignado a causar división en hogares. There's spirits that are sent precisely to go to homes and divide the homes. Por eso hay matrimonio que estaba muy estable. That's why we have seen very stable marriages. Y de repente entran en un periodo de división. And then all of a sudden they turn into a system of division. Y uno no sabe por qué. And one doesn't understand why. Lo mismo pasa con América. The same thing happens with America. El espíritu maligno demoníacos. Very evil and demonic spirits han sido sueltos sobre esta nación. Have been loosed over this nation. Para causar división. To cause division. Para traer muerte. To bring death. Para traer destrucción. To bring destruction. Pero la Biblia nos dice. But the Bible tells que cuando el pecado abunda. When there is an abundance of sin, la gracia de Dios sobreabunda. The grace of God is overabundant. Yo he venido a decirte en esta hora. I have come to tell you at this time. Que como siervo y sierva de Dios. Like servant. Servants of God. Tu posición no es levantarte en contra del gobierno. Your position is not to lift yourself up against the government. Tu posición no es levantarte en contra de nuestro presidente. Your position is not to lift yourself against our president. Tu posición no es salir a las calles a protestar. Your position is not to go out into the streets and protest. Tu posición es en el trono. Your position is right at the throne. La Biblia nos dice en Segunda de Crónicas. The Bible tells us in the Chronicles 2. Que si mi pueblo se humillare. If my people were to humble themselves. Cuando la nación está siendo atacada por el reino de las tinieblas. When the nation is being attacked by the kingdom of darkness. La posición de todo creyente en esa nación. The position of all believers of that nation es humillarse en la presencia de should Dios. Be to humble themselves before God. Y segundo, invocar a Dios. And secondly, to call upon His name. Segundo, orar. Third, to pray. Buscar el rostro de Dios. And then to look for His face. Y convertirse de sus malos caminos. And convert yourself from your evil ways. Ahora, ¿qué significa cuando una persona, una nación se convierte de sus malos caminos? So what does it mean when a people of a nation convert themselves from their evil ways? Lo que significa convertirse de sus malos caminos es dejar de hacer lo que estábamos haciendo. What means to turn away from their evil ways is to change the way that they have behaved. Humillarse delante de la presencia del Señor. Humble themselves before the Lord. Pedir perdón por tus pecados y los pecados de tu nación. And pray and ask for forgiveness for your sins and the sins of the nation. ¿Por qué a veces oramos por nuestra nación y Dios no nos escucha? Why do we often pray for our nation and God doesn't listen to us? Simple. Simply. Porque no nos convertimos de nuestros malos caminos. Because we ourselves have not turned away from our evil ways. Queremos orar a Dios. We want to pray to God. Pero seguir haciendo lo malo que hemos estado haciendo. But we want to continue doing the bad things we've been doing. Queremos servir a dos señores al mismo tiempo. We want to serve two masters at the same time. Servir al pecado. Serve sin y servir a Dios. And serve God. Y no podemos hacer las dos cosas. And that cannot be done. Otro error que cometemos. Another error. Mistake that we do es lo que le hablé en el día de ayer.
is what we talked about yesterday. Que empezamos a hablar palabras negativas. We begin to speak negative words. A veces oramos por nuestra nación. Sometimes we often pray for our nation. Pero cada vez que tenemos la oportunidad. But every time we have the opportunity. Empezamos a declarar palabra de maldición sobre nuestra nación. We begin to start cursing and saying bad things about our nation. Empezamos a condenar a nuestro presidente. We begin to condemn our president. Empezamos a señalar a las personas. We begin to point out to people. Empezamos a hablar palabra de maldición sobre nuestras autoridades. We begin to start speaking curse words against our the people of authority. Y la Biblia nos dice, and the Bible tells que tenemos que orar por nuestro presidente. That we must pray for our president. Y por toda persona en posición de poder. And for all people that are in the power of positions of power. En nuestra posición como ciudadanos de una nación. We as citizens of a nation. Es pararnos en la brecha por las personas de esa nación. Is to stand forth in front of our nation. Y a veces decimos, es que yo tengo tanto problemas. But sometimes we say to ourselves, well, I have so many problems. Y tanta necesidades propias. And so many personal necessities. Que yo no puedo estar orando por otros. That I can't be praying for others. Porque mi corazón está herido. Because my heart is wounded. Porque no me siento bien espiritualmente. Because spiritually I don't feel well. Pero yo tengo noticias para ti. But I have news for you. Cuando andamos en obediencia. But when we walk in obedience. Andamos en bendición. We walk with blessings. Cuando andamos en desobediencia. When we walk in disobedience. Andamos en maldición. We walk in curses. La bendición que tú andas buscando. The blessing you are looking for. La respuesta que tú andas buscando. The answers you are looking for. Está atada. They are bound. A la manera. In the way. En como tú oras. In which you pray. Por los demás. For the others. Porque es obedecer a Dios. It is because you are obedient to God. El hecho de tú orar por tu nación. That you pray for your nation. Dios no nos manda en la Biblia, ora por tu presidente si te cae bien. The Bible doesn't say just pray for your president if he's a good friend of yours or somebody that just is a good guy. La Biblia no dice ora por las personas que tú amas. The Bible just says don't just pray for those people that you love. La Biblia dice, ora por las personas que están en posición de poder. The Bible says, pray for those people who are in position of power. La Biblia no te manda que tú ore por tu nación si todo va bien en tu vida. The Bible doesn't say, pray for your nation just because everything is going well in the nation. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo. The Bible said, if my people would humble themselves, yo oiré desde los cielos. I will listen from the heavens. Perdonaré sus pecados. I will forgive their sins. Y sanaré su tierra. And I will heal their land. Lo primero que Dios dice es que Él va a perdonar nuestros pecados. The first thing God says He will do for us is He will forgive our sins. Hasta que Dios no perdone nuestros pecados. Until God doesn't forgive our sins. Dios no puede traer respuesta a nuestras oraciones. God cannot bring answers to our prayers. Porque el pecado. Because sin bloquea blocks la respuesta de nuestra oración. The response of our petitions. Entonces en esta hora, ¿qué vamos a hacer? So at this time, what are we going to do? Nos vamos a humillar en la presencia del Señor. We will humble ourselves before the Lord. A pedirle perdón por América. To ask for our forgiveness and for the forgiveness of America. Y luego a clamar a Él. And then to claim Him. Para que Él traiga respuesta. So He can bring us our answers. Sobre nuestra nación. Over our nation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En estos momentos yo tengo un mapa. At this moment I have a map before me. Y el mapa tiene a la... Aquí. Aquí está la nación de Texas. There is where Texas is. El estado de Texas. The state of Texas. Y está Luisiana, que también fue afectada. And there's a Louisiana right next to it that was also affected. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús. So now, at this moment, in the name of Jesus. Yo voy a poner mis manos sobre esta nación. I'm going to put my hands over this state. En el poder del acuerdo, bajo el acuerdo con ustedes. And under the agreement.
con cada uno de ustedes. With each and every one of you. Y voy a declarar la palabra. And I'm going to declare the word. Sobre nuestra nación. Over our nation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Lord, in the name of Jesus. Yo me pongo de acuerdo con mis hermanos. I am in agreement with my brothers and sisters. Y vengo ante tu presencia. And I come before your presence. Orándote por el estado de Texas y Luisiana. Praying for the state of Texas and Louisiana. Que ellos han perdido, Señor, casas. That they have lost their homes. Han perdido familiares. They have lost family members. Han perdido recuerdos importantes. They have lost important memories. Tú lo conoces, Señor, a cada uno de ellos. You know each and every one of them, Lord. Antes de que el huracán Harvey pisara nuestro territorio. Even before Harvey, the Hurricane Harvey, touched the land. Ya tú sabías que eso iba a suceder. You already knew what was going to happen. Yo en esta hora te pido perdón por esta nación. Oh Lord, I now pray that you forgive this nation. Perdona cada uno de los pecados de la nación americana. Forgive each and every one of the sins of the United States of America. Perdona cada una de las malas decisiones tomadas por los presidentes de esta nación. And I pray that you forgive each and every bad decision by the presidents of this nation. Yo te pido perdón, Señor. I ask for forgiveness, Lord. Por cada decisión. For every decision contraria a tu palabra, contrary to your word, que ha sido tomada en esta nación, that has been made by this nation, perdónanos. Forgive them, Lord. Perdónanos. Forgive us, Lord. Perdona, Señor. Forgive us, Lord. El haber quitado la oración de las escuelas. For having removed the prayer from our schools. El haber encendido la Casa Blanca con luces de colores. And to have shown the lights of gay lights upon the White House. Y haber aceptado el matrimonio homosexual. And have accepted the matrimony of homosexuals. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. Por los millones de abortos. For the millions of abortions. He realizado en Planned Parenthood. Done by Planned Parenthood. Con los taxes de nosotros, tus siervos. With the taxes of us people. Your servants. Your servants. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. Por cada vez que hemos pronunciado palabra de maldición en contra de nuestro presidente. Every time we have used curse words against our president. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. Por las veces que hemos sido negligente o inmoral por nuestra nación. For the many times we have been negligent. And praying for our nation. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. Por cada pecado. For each and every one cometido of our por esta nación. Committed by this nation. Ahora yo vengo ante tu presencia. Now I come before your presence. Y junto a mis hermanos. And together with my bajo brothers el poder and sisters, del acuerdo. Under the agreement. Power of agreement. Power of agreement. Yo pido en el nombre de Jesús. I ask in the name of Jesus. Por aquellas personas. For those people. Que han sido víctimas del huracán Harvey. That have been victims of the Hurricane Espíritu Harvey. Santo de Dios. Holy Spirit of God. Toca cada una de esas personas. Touch each and every one of those people. Mira aquellos que han perdido familiares. Touch those who have lost family members. Que han perdido seres queridos. Who have lost their family members and loved ones. Loved ones. Tú eres el gran consolador, Espíritu Santo. You are the great counselor, Lord. Consuela esos corazones. Counsel those people. Trae paz a esos corazones. Bring peace to their hearts. Permites que ellos puedan sentir tu amor en esta hora. Allow them to feel your love now at this time, que ellos Lord. Sientan que no están solos. Allow them not to feel that they are all by themselves, mira Lord. Aquellos niños, Señor. Look at those young little children, que Lord. Han perdido sus padres. That have lost their parents. Y se encuentran huérfanos en esta hora. And now are producto del huracán. And que han now, perdido sus padres producto del huracán. And have lost their parents product of the hurricane. Pasa tu mano sobre ellos, Señor. Put your hand over them, Lord. Consuela sus vidas. And counsel their lives. Consuela su corazón. Counsel their hearts. Dale la paz que ellos están buscando. Give them the peace that they en are el nombre searching de for. Jesús. In the name of Jesus. En este momento yo oro.
At this moment I pray, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, por aquellas personas que se han quedado sin hogar, for all those who have been left without a home, producto del huracán Harvey, the product of the hurricane Harvey. Tú dices, Señor, en tu palabra, in your word, Lord, you say, que tú nunca desamparas a tus hijos. You will never leave or abandon your loved ones. Tú también prometes, Señor, you also promise, que aunque padre y madre nos abandonen, even if one's mother and father abandon us, con todo tú nos vas a recoger. But with everything, you will pick us up. Y nosotros confiamos en tu palabra. And we are confident in tú your word. Tú dices en tu palabra. You say in your word. Que tú eres nuestro pastor. You are our pastor, our shepherd. Shepherd. Y nada nos faltará. And nothing we will want. Yo pido en esta hora, Señor. I pray now, que Lord, tú supla cada necesidad. That you supply all the needs en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dale hogar a aquellos que han perdido su hogar. Give homes to those who have lost their homes. Muéstrale tu amor. Demonstrate your love, Lord. Muéstrale tu gracia. Demonstrate your grace. Muéstrale que tú no lo has abandonado. Demonstrate that you have not abandoned en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En este momento clamo, Señor. At this time, I claim, Lord. Ahora me paro en la brecha. I stand before you, Lord. Como profeta de Dios. As prophet of God. Y yo en el nombre de Jesús de Nazaret. And in the name of Jesus. Vengo atando todo espíritu maligno. I come to bind all que se ha levantado contra la nación. That have lifted up against our nation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo lo declaro inoperante. I declare them inoperable. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus Christ. Espíritu maligno. Oh, evil spirits. De división. Of division. Que ha sido enviado sobre nuestra nación. That have been sent against our nation. Yo te reprendo ahora. I rebuke you now. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus. Yo ato tu poder. I bind your powers. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus Christ. Espíritu maligno de violencia. Spirit of violence que se ha levantado en contra de Estados Unidos de América. That has lifted up against the United States of America. Yo vengo contra ti en esta hora. I come against you now. Y yo ato tu poder. And I bind your powers. Ato tu influencia. I bound your influence. Yo te prohíbo ejercer autoridad. I prohibit you from exercising authority. Sobre las personas en América. Over all the people of America. Yo cubro cada mente. I cover each and every cada corazón mind, each and every heart, de cada ciudadano americano of each American citizen, con la sangre de Cristo. With the blood of Jesus. Yo declaro y decreto, I declare and decree, que todo yugo de división, all yoke of division, toda opresión maligna, all evil oppression, oppression es ahora rota, is now broken, sobre la nación americana, over the nation of en America, el nombre de Jesús de Nazaret, in the name of Jesus. Yo cancelo, I cancel, todo espíritu maligno, all evil spirits, enviado a ministrar, sent to minister, la mente de las personas que están en posición de poder en America, the minds of the people who are in the position of power. Yo en esta hora cubro a cada persona, I now cover each and every person, a cada líder, to each leader, a cada presidente, to each president, con la sangre de Cristo, with the blood of your son, yo deshago toda obra del reino de las tinieblas, I undo all the works of the evil kingdom of darkness, establecida, established, levantada, lifted up, en contra de Estados Unidos de América, against the United States of yo America, declaro y decreto, I declare and decree, que la nación que tú has elegido, the nation you have selected, como nación santa, like as a sacred nation, como pueblo escogido, as a chosen, chosen nation, people, es nation, ahora bendecida, is now blessed, en el nombre de Jesús de Nazaret, in the name of Jesus. Yo extiendo mis manos en esta hora, Señor, I extend my hands now, Jesus, sobre cada estado de la nación americana, over each state of the United States, y con el poder que me ha sido concedido, and with the power that has been como profeta over me, de Dios, as a prophet of God, yo declaro y decreto, I declare and decree, paz, peace sobre América, over America, en el nombre de Jesús in de Nazaret, name of Jesus. Yo declaro que toda temporada
I declare that all seasons de conflicto of conflict es ahora cancelada, is now canceled, es ahora terminada, is now finished, en el nombre de Jesús de Nazaret, in the name of Jesus Christ. Ahora en el nombre de Jesús, now in the name of Jesus, yo vengo contra todo espíritu maligno, I come against all evil spirits, de racismo, of racism, levantado en contra de Estados Unidos de América, lifted up against the United States of America, espíritu maligno de racismo, evil spirit of racism. Yo te ato en el nombre de Jesús. I bind you now in the name of Jesus. Yo ato tu poder. I bind your power. Yo ato tu influencia. I bind your influence. Y te prohíbo en esta hora. And I prohibit you at this ejercer autoridad to exercise authority sobre Estados Unidos de América. Over the United States of America. Yo declaro y decreto. I declare and decree. Libertad espiritual. Spiritual freedom. Libertad financiera. Financial freedom. Sobre Estados Unidos de América. Over the United States of America. Yo bendigo la economía de Estados Unidos de América. I bless the United States. Yo declaro economy. Que esta nación se levanta. I declare that this nation now stands up. Yo bendigo cada nación de la tierra. I bless each nation of the world. Y en el nombre de Jesús. And in the name of Jesus. Yo declaro y decreto. I declare and decree. Que los propósitos de Dios. The purposes of God. Son establecidos sobre nuestra nación. Are now established over our nation. Que la voluntad de Dios. The will of God. The will of God es ahora establecida sobre nuestra nación. Is now established over our nation. Yo declaro y decreto. I declare and decree. Que los ángeles de Jehová. That the angels of the son the ahora Lord activados. Are now activated. Sobre nuestra nación. Over our nation. Trayendo paz. Bringing peace. Unidad. Unity. Amor. Love. Prosperidad. Prosperity. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus. Y para gloria de tu nombre, and Señor. For the glory of your name. Ahora en el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. Yo te pido, Señor. I ask you, Lord. Sana nuestra tierra. Heal our land. Sana nuestra tierra. Heal our land. Sana nuestra tierra. Heal our yo land. Declaro y decreto. I declare and decree. Que Estados Unidos. That the United States. Es tierra de avivamiento. Is now the land of revival. Tierra de avivamiento. The land of revival. Tierra de avivamiento. The land of revival. Que el Espíritu Santo de Dios. That the Holy Spirit of toma God. Dominio. Take dominion. De cada estado. Of each state. De cada ciudadano. Of each citizen. De cada iglesia. Of each church. De cada pastor.